Carolina Fontoura, de nacionalidad mexicana y brasileña, es una artista reconocida a nivel mundial. A partir del reciclaje, les da a los objetos una segunda oportunidad para volver a utilizarlos. Soy artista. En los últimos años me he dedicado a una serie de esculturas funcionales en forma de candiles, que están hechos de retazos de bici, principalmente cadenas usadas, rines usados. La mayoría de los materiales que utiliza los consigue en Los Ángeles, California, ciudad donde radica actualmente. Sin embargo, en la Ciudad de México, el sistema Ecobici decidió unirse a su proyecto. Cuando trabajo en Los Ángeles, consigo el material de más o menos 80 talleres por toda la ciudad. Principalmente de tiraderos, donde se recicla metal. Ecobici, de octubre para acá, me ha estado apartando cadenas para poder elaborar una pieza que hice para el Bicycle Film Festival. Uh-huh. Me recolectaron 300 cadenas para poder hacer esta obra. En su taller en la Ciudad de México, ubicado en la colonia Anáhuac, nos explica en qué consiste el proceso creativo de sus candelabros. Con esta herramienta corto la cadena, se coloca la cadena y le doy el giro. Extremadamente laborioso. Cayó, ¿no? Uh-huh. Sí. Perfecto. Entonces así ya tengo dos pedazos. Okay. Este es lo que sostiene los focos. Okay. Entonces hay una... Sí, bueno, pedazos de lámpara que van aquí y aquí va... Aquí se fija la luz. Y esta pues es parte de una bicicleta también, ¿no? Esta es una pieza de lámpara que se usa para colgar. Ah, no, así, para colgar la pieza. Vivía en una fábrica hecha casa. ¿En dónde? Con 12 personas en Denver, Colorado, de estudiantes, artistas, activistas. Y mi compañero de casa era un mecánico de bicis autodidacta, se enseñó cómo arreglar bicis y siempre teníamos piezas de bicicleta por la casa. Y en nuestra cocina él colgó un rin de lado y de ahí colgábamos los sartenes y las ollas. Y ahí me dio la idea de hacer un móvil. El diseño de uno de estos candelabros ocupa a muchas personas. No hay un tiempo estimado para hacerlo, pero al final el resultado es sorprendente. Una de sus últimas creaciones, que forma parte de su serie titulada Connect, se encuentra en el Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México. Los precios de sus candelabros pueden variar, sin embargo, también acepta intercambios por su trabajo. Las más económicas son las lámparas de pared. La que cuesta menos cuesta $925. Okay. Y las grandes, las piezas más grandes, sí, ya están como en $22,000. Sí, a veces es complicado, entonces estoy totalmente abierta para hacer trueques, ¿no? Su trabajo ha sido publicado en más de 50 medios internacionales y el mensaje que quiere mostrar con sus obras radica en apreciar la belleza en los productos reciclables y concientizar a las personas sobre las consecuencias del desecho involuntario de la basura. Lo más importante para mí es tratar de impartir una visión más amplia, ¿no? De expandir nuestra visión de lo que es la belleza, de lo que es la función. Sí, hay cosas que son perfectamente buenas, ¿no? Que quizás ya no sean del año. Como que we're really quick to just throw shit away. Sí, somos muy rápidos como para tirar las cosas, pero ya no pensamos, ¿no? Ajá, y no pensamos qué impacto tenemos más allá sobre ese hecho de tirar las cosas así a la primera, ¿no? Y ese impacto al medio ambiente va a ser brutal para nosotros. Eventualmente lo vamos a pagar. Y con la obra es precisamente eso, es tratar de tener otra visión de las cosas y de tratar de tener una visión como más a futuro y de no siempre como que depender de lo nuevo. Con imágenes de Daniel Ramírez, para Milenio Noticias, Alan Pérez.